Se estima que este año el beneficio se entregará a 1.700.000 personas de escasos recursos. A lo largo del país serán 10.000 más que el año pasado. Para cobrar el bono se recomienda revisar en primer término a qué grupo de beneficiarios se pertenece, luego averiguar cómo se debe cobrar y en tercer lugar acceder al formulario para saber si le corresponde o no el beneficio, en cuanto este sea publicado en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha publicación será efectiva a partir del lunes de febrero, fecha en que también se podrá comenzar a cobrar. El plazo para cobrar se extenderá por nueve meses. Se aclaró además que para acceder a este beneficio no será necesario postular se entregará en dos modalidades por carga familiar o por grupo familiar si una familia entra en los dos grupos primará el aporte por carga familiar se indicó además que las personas que cobran habitualmente sus beneficios en las oficinas del IPS recibirán el dinero del aporte familiar permanente en la forma y fecha habitual en que cobran sus beneficios ya sea mediante las oficinas de la Caja de Compensación los Héroes o a través de depósitos bancarios según corresponda además se informó que quienes reciban su pago eh, del IPS por depósitos depósito bancario o por pago móvil, recibirán el dinero del aporte familiar permanente junto a su próximo pago. Asimismo, quienes tengan su cuenta RUT activa, recibirán el depósito directamente. El resto tendrá que cobrar en la sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes correspondiente a su comuna de residencia, en la fecha que indique el sistema de consulta que habilitará el Instituto de Previsión Social a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social.